más del 60%, que es lo que tiene de aprobación. En realidad sabemos que ese apoyo ya está y es por eso que la marcha, que la movilización se está centrando sobre todo en tres puntos esenciales. Uno de ellos es para defender la consulta del 10 de abril, entendiendo que este es un ejercicio que representa un instrumento legal y político que está al servicio del pueblo y que va a abrir la posibilidad de remover de su encargo a todos los malos gobernantes. La consulta la tenemos que ver como una herramienta que viene a romper la manera tradicional de concebir la democracia.